Muy buenas a todos, chicos y chicas. Soy Aracal y hoy os traigo un nuevo vídeo de maquillaje. Y esta vez es para un juego que no es un juego de rol como tal, que es. Oh Dios, hasta mi dedo se pierde en la luz. De The Hills Press, que es Por la Reina, ¿vale? Lo tengo aquí. Sí, es la caja vacía más que nada, porque mi mesa es que ahora mismo es un. Es un caos, ¿vale? Y es que, bueno, este juego tiene una reina, que a ver si la encuentro porque soy inteligente, ya digo, no tengo sitio en la mesa, que es esta de aquí. Y cuando mi cámara la apetezca, pues enfocará, ya lo sabéis, que es así de especial. Luego no me enfocará a mí, pero bueno. Que es esta reina de aquí. Y entonces quería hacer algo, pues, un poco tribal, africano. Estamos en las mismas, que no sé qué nombre le voy a poner a este vídeo cuando se vaya a subir. Entonces, bueno, voy a ir recogiendo cosas. Simplemente voy a hacer así. A ver si es que de verdad. Yo simplemente, pues antes de empezar el vídeo, quiero agradecer a The Hills Press que me hayan mandado este juego. Porque es una pasada, o sea, es un poco distinto de todos los juegos que tengo. Y no sé, está interesante. Para jugar una tarde está muy chulo. Entonces, de verdad. Vamos a ver si no la lío. O sea, mi mesa ahora mismo es esto. O sea, ¿vosotros os creéis que yo aquí tengo sitio para hacer algo? O sea, que está haciendo todo equilibrios. Entonces, bueno, sí, yo era igual si no me corto la cabeza. Bueno. Más o menos. En fin, pues eso. Voy a guardar entonces esto de aquí. Que no descarto, ya lo digo desde ahora, el traer alguna otra cosa más. Porque yo solo digo, ¿qué es esta maravilla de aquí? O sea, no descarto el hacer algún otro maquillaje para este juego. ¿Vale? O sea, yo lo dejo caer. Que yo he visto estas imágenes y muchas otras que veréis en la reseña. Que sabéis que a mí con cualquier cosa ya no hace falta mucho más motivo para maquillarme. O sea, lo sabéis más que de sobra. Entonces, uf, tengo miedo porque yo tengo una idea, ¿vale? Otra cosa es cómo salga. Y necesito dorado para los ojos y negro para hacer rayas y blanco para hacer puntos. Que no sé cómo van a quedar los puntos porque blanco sobre mi piel no sé si se van a ver o no. Y de hecho, bueno, si me veis brillar, es que he salido esta mañana y me ha dado pereza quitarme el iluminador. Me daba penita, de hecho. Entonces, bueno, pues es que tengo aquí como cuatro o cinco paletas para ver si busco un dorado que me guste para los ojos. Entonces, bueno. De hecho, voy a empezar primero con las líneas, ¿vale? Es que, de hecho, me van a quedar ganas de usar este amarillo. Y no sé, hacer una combinación de estos para los ojos. Y de hecho, ostras, este tiene negro. Esta paleta tiene negro. Pues nada. Voy a empezar por los labios porque los tengo súper secos. Entonces, ya digo, tengo una idea y tengo como tres o cuatro fotos aquí abiertas, como siempre. Que luego de la foto a lo que yo me haga no tiene nada que ver. Pero bueno, por lo menos inspiración tener tengo. Más las ideas que tengo yo en mi cabeza. Entonces voy a empezar por hacer algo en los labios que yo ya hice hace tiempo para salir, porque soy así, vais a ver que no es que sea muy normal, pero yo salí con eso a la calle y me gustó y dije, bueno, pues lo puedo hacer ahora. Y sí, estoy delineando los labios en negro. Y la cosa es que ya digo que yo lo hice a salir a la calle y me gustó el resultado. Y no tiene que ser muy perfecto, porque de hecho está más gordo de aquí que de aquí. Y ahora no me quedarán igual la parte de arriba. Ostras, es que. Ah, tengo los labios súper secos. Y no resbala. Ah, es horrible. Mira, lo bueno que en cámara tengo aquí, que me están saliendo aquí como dos granos. Y no se ven. Es lo bueno. Mire, a veces que la luz acompaña. Otra cosa es los cambios de luz y las cosas que quiera hacer. Ya digo, llega un momento que la cámara es como la purpurina, que se aprende a vivir con ello. Pues esto igual.
que mi cámara quiere desenfocar, que mi ordenador quiere hacer ruido, que quiere cambiarme de luz. Se aprende a vivir con ello, igual que en la colma purpurina. Bueno, e igual que con los vecinos. Llega un momento que se aprende a vivir. Que sí, que estamos un poco como en aquí no hay quien viva, en lo que se avecina. Que ellos me fastidien, yo les fastidio también. Sí, pero bueno. Bueno, más o menos. Y ahora yo, en su momento, me los había pintado de rojo. Yo hoy de rojo, pues como que no me llama mucho para lo que me quiero hacer. Así que voy a utilizar el marrón, que creo que ya he usado para varios, creo, si no, un marrón. Y los voy a pintar de marrón, esperando que el negro se difumine. Y de hecho creo que hasta me he quedado corta de negro. Porque creo que se nota la idea, ¿no? Y por aquí se me nota poco. La idea es eso, que quede como esta parte de abajo, que es como más negro por fuera. Pero bueno, que creo que le daré con el pintalabios negro después. Ya digo, esto con rojo queda bestial. O sea, con el rojo que ya he usado muchas veces, un rojo granate, bordear los labios de negro, perfilarlos de negro y echar el rojo por dentro, a mí me encantó. De hecho, porque no sé dónde tengo la foto, si no la pondría saliendo por algún lado por pantalla. Pero no me acuerdo dónde la tengo, si es que la tengo siquiera. Sé que yo la saqué, pero a saber dónde está. Bueno, de momento lo voy a dejar así. Por lo menos ya tengo algo en los labios. Y ya no los noto tan sin nada. Y ahora la cosa es, me quiero complicar la vida como siempre y hacerme las rayas con lápiz, bueno, con pincel. Yo creo que sí, ¿no? Ya, total. Y de hecho, creo que por beneficio de mi cara y de que estos dos granos no sigan creciendo, este que tengo aquí, que ya digo, no se ve. Pero porque no quiero poner nada por encima que pueda provocar más, me voy a hacer el dibujo mayoritario en esta parte de la cara. Y además, yo creo que por temas de luz, igual hasta se ve mejor este lado ahora mismo. No sé, es lo bonito de tener distintos puntos de luz y de tener una pintura negra que ya me ha manchado toda la mesa. De verdad. Y esto que lo tengo de marrón. Oye, de verdad. Esto de no lavar las brochas entre un maquillaje y otro, ya se empieza a notar, ¿vale? Ya mis pinturas. ¿Y este verde? ¿De dónde ha salido este verde en el negro? Ah, que es que tengo la pintura verde abierta y debía estar al lado. Pues nada. Que si es negro con trazas verdes. Es que encima coger con el pincel se esparce el verde. Que podría coger ahora mismo un pañuelito, limpiar la pintura y se acabaría el problema, sí. Que me gusta complicarme la vida también, y lo sabéis. Entonces, a ver, vamos allá, porque yo las ideas que tenga a lo que se quiera salir, ya es maravilloso. Bueno, empiezo bien, al menos ha quedado uniforme. Que me tocará retocar. Pero al menos ha quedado uniforme esto. Ya digo, el problema van a ser los puntos blancos. Porque, claro, yo es que todos los maquillajes que he estado viendo, en plan tribales o africanos o como los queráis llamar, claro, las chicas tienen la piel morena. ¿Vale? No podéis pretender que un color blanco quede igual en mi piel que en una piel súper morena que queda bonito. O sea, no, aquí no, no queda igual. Entonces, claro, es que yo las veo a ellas súper bonitas y pues no. No, no puedo sacar de donde no hay. Así que me lo voy a pensar mucho. Y no sé si tirar de pintura blanca o hacerme todos los puntos en negro, marrón, en azul. No sé. Yo de momento voy a hacer lo que son las rayas. Uf, se me está muriendo este pincel poco a poco, ¿eh?
Oye, no, pues me ha quedado bien. Es que estaba viendo que aquí como que me había quedado más raro. Pero creo que soy yo que estoy deforme. O que depende cómo mueva la boca. Puede ser. También es una idea. Y la cosa es que esto va a recordar, quizá. Bueno, no. Iba a decir, va a recordar al de Feral. Pero va a ser que no. Podría, pero no. Y que va a ser un poco como me salga, ya lo digo. Que tengo ideas, pero de ahí a que quiera salir lo que va a salir. Me encanta porque es que encima estoy mirando un maquillaje que la chica me acabo de dar cuenta de que no tiene las cejas tapadas. Oye, que la línea la puedo camuflar con mi ceja. También puede ser una opción. Y seguir mi ceja y hacer la raya más para abajo, que va a ser, yo creo, lo que haga. ¿Sí, no? Porque ya que estamos, ¿para qué voy a tapar la ceja? Si la puedo utilizar como si fuera una raya más. Y además, más o menos, es que solo seguir hasta abajo y me encanta porque me estoy viendo el iluminador en el espejo y no pega ni con cola. Pero es que me daba mucha pena quitarlo, es súper bonito. Voy a hacer un maquillaje tribal africano con iluminador. ¿Por qué no? Creando tendencia. Sí. Puede colar como raya, ¿no? De hecho, estas me las tengo que hacer un cacho más gruesas, entonces puede colar perfectamente. Porque lo que voy a hacer de momento va a ser hacer todas estas rayas y luego ya a cámara más rápida, pues las voy a hacer más gordas y demás. Porque va, muy interesante que esté haciendo rayas, pues no es. Ah, no sé si mirar. Bueno. Ya digo, la idea es esto, ¿vale? O sea, y luego ya el otro dejarlo como más natural. Que aparte, uy, es que estoy viendo que varias llevan colorete rojo. Tengo un colorete rojo. Y de hecho, tengo un colorete rojo. No sé cómo me quedará, pero tengo un colorete rojo en esto. En este libro. Porque es que esto es maravilla pura. O sea, tengo colorete rojo. Igual lo utilizo. Que igual parezco Heidi. Podría ser. Pero que tengo rojo también. Bueno, solo tengo una paleta más encima del escritorio. Voy a apartar el ratón esperando no tocar nada y que no se pare la grabación. Porque miedo me da. Bueno, en algún momento igual suena hasta el teléfono. Bueno, como digo, esto es lo básico. A partir de aquí esto lo voy a hacer más gordo. Y luego por arriba y por abajo, por arriba, sobre todo, de las líneas, tenía pensado hacer puntitos. Ya digo, no sé cómo se va a ver, o si se va a ver siquiera. Entonces, de momento, casi que voy a hacer las líneas más gruesas, mientras pongo música, no sé de qué, pero alguna música encontraré que me pegue va con este maquillaje, eso seguro. Voy a hacer las líneas más gruesas y me pienso mientras que hago con los puntos. Porque si no, una mala. Tengo aquí esto que ya he tirado de ello más veces. Hasta con el precio puesto. Los brillantitos estos. Pero es que, claro, tampoco sé hasta qué punto. Creo que no queda muy. No sé, no sé cómo decirlo, pero que no pega mucho, ¿no? No encaja mucho el llevar brillantitos con un maquillaje tribal. Pero bueno, pues lo dicho, me voy a hacer las rayas más gordas. Yo me callo. Dejo esto a cámara rápida. Y igual hasta me arreglo los labios ya porque los estoy viendo como muy extraños. Así que, vale, cámara rápida y ya está.
Bien, pues ya estaría de momento. No sé si os habéis dado cuenta que me he empezado a reír yo sola, porque es que esto de estar así, estar haciendo una raya aquí y estar haciendo así, como si eso hiciera algo, ya, creo que ya me pasó en otro maquillaje, que no me acuerdo cuál, pero sé que me pasó otra vez que estaba haciendo así rayas y estaba como poniendo unas muecas muy extrañas y me estaba dando cuenta que, ¿para qué si no me hacía falta? Y estaba así. Es maravilloso, o sea, el darte cuenta de cosas así es genial. Pues nada, voy a pasar con los ojos, porque sigo decidiendo qué hacer con los puntos. Entonces voy a pasar con los ojos, que ya digo, voy a tirar con los dedos para casi, prácticamente todo. Y la cosa es que tengo aquí, bueno, lo primero, bueno, o lo último, más bien, me voy a hacer la raya, ¿vale? En negro, y eso sí voy a usar el lápiz. Hoy no me apetece complicarme la vida. Pero es que estoy viendo que tengo estos aquí que igual quedan bonitos. Porque esto en teoría es un iluminador. Esto a mí no me ilumina, ¿vale? De hecho, esto mismo fue lo que llevé en la partida de Navidad, en la segunda parte de la partida de Navidad, que parecía un colorete así súper fuerte, marrón brillante, que parecía una bola de Navidad, que de hecho esa era la intención. Entonces, esto a mí en mi tono de piel ahora mismo y tal y como estoy de morena, iluminar me ilumina más bien poco, ¿vale? Entonces, voy a hacer el experimento de llevarlo en los ojos. Más que nada porque es que sí, es que es bonito a rabiar. Pero ya veis que es eso, que es que a mí me queda oscuro. O sea, se ve que no es que sea brillante como lo que tengo ahora, que es brillo. Entonces, voy a ver qué pasa. Vale. Que creo que no se va a ver mucho con la cámara. Pero queda bonito. Y ya está. Por lo menos, oye, darle un... Oh, sí. Darle un uso a algo que si no, de otra manera, pues igual no puedes usar. Oh, sí. Sí. Una pena que no se pueda ver. Luego, igual con la persiana más bajada, igual este se distingue un poco mejor. Porque hay veces que la luz se come los colores. Es que esto. Sí, o sea, es que esto definitivamente se me va a quedar como sombra de ojos. O sea, tengo sombra de ojos tamaño industrial, ¿vale? Qué bueno. Ay, mierda. Tenía que haberlo cogido con el otro dedo. Ahora va a ser complicado hacerlo así. Y eso me pasa por no cogerlo con el dedo de la otra mano. O sea, es que ahora mismo. Esto, ¿ves? Esto es brillo. Esto queda oscuro. Entonces. Ahora tengo miedo de llevarme. Bueno, es que es súper bonito. Pero ya veis que hasta en mi dedo queda súper oscuro comparado con el resto. Entonces, como digo, es una vena, pero de iluminador poco. Y la cosa es que, aún así, este no es tan dorado como yo quería. Y voy a tirar de alguna otra paleta que tenga dorado como tal. Y ese sí que igual lo pongo con pincel más que nada para no arrastrar esto. Sí, es que de este lado sí se ve. Es que es bonito. Es muy bonito. Es una pena que como... Que lo que digo, ¿no? Que para mí de iluminador me queda muy oscuro. De hecho, por ejemplo, a mi madre este le queda bastante mejor. Más que nada porque ella tiene la cara más morena que yo. Entonces, hoy conseguí que se echara iluminador. Y este que llevo yo le queda como muy clarito, porque es más mi tono de piel, pero ella una mezcla, seguramente una mezcla entre el que llevo yo ahora y este, estaría muy bien. Es que a mí es eso, o sea, creo que es, de hecho se ve que entre que yo ya tengo color debajo en el párpado, pero es que es muy bonito. Y eso que ya digo que se nota poco. ¿Y esto? Ay, no, porque me lo estoy. Qué pena. Es que esto ya lo he hecho yo más veces, claro, pero sin pintalabios. El tirar de alguna sombra brillante y luego, si no tengo nada en los labios o tengo brillo, echarlo. O sea, yo es un truco que os doy. Si tenéis cacao, echad los labios y habéis hecho esto, que habéis cogido sombra con un dedo,
echarlo por los labios. O sea, hombre, a ver, igual si es un verde, yo lo echo. Pero igual si es un verde, igual no gusta, ¿no? Pero cuando es un color así, que es brillante, y solo tenéis cacao, echarlo en los labios, porque se va a notar, ¿eh? O sea, y por lo menos no es como ahora que me da penita. No sé qué hacer con esto. Es que me da pena limpiarme. Y si lo echo por ciertos sitios, igual me queda muy oscuro. Bueno, y aparte que se me está quedando igual en el dedo. O sea, esto no se está. Bueno, sí, algo creo que se está quedando. O no, no. Se me está poniendo roja a mí la cara. Pues nada. O sea, y el efecto que deja esto en la piel es que luego tienes la mano que te la estás viendo y no se va a ver, pero esto brilla. Entonces es fabuloso. Ay. Se me ha dormido un pie. Y es que, a ver, yo la gente que juega conmigo sabe de sobra que yo tengo la manía de no sentarme como una persona normal. Entonces me siento con los pies cruzados y luego pasa que como me siento mucho rato con los pies cruzados, se me duerme un pie. Y es lo que me está pasando ahora. Que tengo la pierna derecha que no la siento. Y lo gracioso es cuando se te empieza a despertar. A ver. Este pincel no sé ni de qué está. Pero vamos a probar. Bueno, obvio, al final usaré la paleta que ya conocéis de otros maquillajes. Con este dorado tan bonito de aquí. Y voy a probar a ver qué pasa si lo pongo en el centro del párpado, sobre todo. Claro, ostras, a lo tonto media hora. ¿Y qué pasa? Pues que no se nota. Así, simplemente. No, no. Ostras, es que esta es muy bonita. Y no me voy a cansar de decirlo. No. No se nota. Bueno, sí, se nota, pero es que es casi, casi, casi del mismo color, ¿eh? O sea, este es un pelín más dorado. Pero es que cuando se combina con esta, pues no se nota. Así que me da que lo voy a dejar así. Ya digo, realmente estoy igual con un poco menos de luz, que lo voy a hacer después para cuando se enseñe el maquillaje así tal. Se va a notar. Igual que se me notará seguramente más el iluminador que llevo debajo. Es que esta ya está así súper bonita. Y ahora tengo hipo. Es que de hecho tengo hasta aquí otro iluminador dorado. Que estoy por probar a ver qué pasa. Si lo consigo abrir. Que es este de aquí, ¿vale? O sea, esto es dorado. Muy clarito. Voy a probar con pincel. Bueno, lo acabo de manchar. Lloro. Acabo de manchar el iluminador dorado. Pero creo que este tampoco debe notarse demasiado. Bueno, sí. No. No sé. O sea, a mí estas youtubers que dicen, sí, hombre, es que este color no es exactamente igual que el otro. ¿Por qué notáis esta diferencia, este cambio de matiz? No. O sea, la mayoría de las veces no. Sobre todo con pintalabios rojos. Cuando se ponen a comparar pintalabios rojos o marrones, como, no, rojo. No. O sea, ¿qué pasa si me lo echo aquí abajo? Nada, ¿no? No. ¿Cómo se nota que esto se está para coger con una brocha más gorda? Para que suelte algo, porque es que si no, nada. Pues nada. Perfilador de ojos y ya. No me voy a matar. Bueno, es que es muy bonito este marrón. Bueno, marrón, este brillo en general. Y nada, pues súper sencillo, ¿vale? O sea, muy a ras de pestañas. Tan a ras de pestañas que casi ni se nota, de hecho. Y aquí en la parte de fuera lo voy a remarcar un poco más. Sí, se está viendo. Digo yo, o sea, a mí ya me cuesta verlo a mí en el espejo. Digo yo, no sé yo hasta qué punto lo estaréis viendo vosotros. Sí, sí se nota. Pues ya veis que lo único que he hecho ha sido muy fino de aquí, de la mitad para afuera, remarcarlo un poco más.
Y abajo es lo mismo que voy a hacer. Vale. Bueno, en la línea del agua también, pero igual si lo saco y no me saco un ojo. Vale, o sea, creo que la diferencia se nota. Y ahora voy a hacer lo mismo pues en el otro. La parte de fuera, de la mitad para afuera, remarcado. Y la otra solo por la línea del agua. Y arriba, muy a ras de pestañas. Si lo consigo, así que igual mejor con esta. Mira, es que en esta de hecho se ve mejor el por la luz. Es que no sé por qué hay maquillajes que se notan mejor con luz y otros que se ven mejor sin luz. No sé, la verdad. Porque, por ejemplo, va todos los que son así más oscuros, más. Yo qué sé. El de Juan Diego, por ejemplo, ese estaba muy chulo en las curas. Pero luego con luz dices, bueno, pues ñe, va, bueno, sí. Puede ser. Y luego hay otros que con luz se ven más bonitos. Porque, por ejemplo, el de Ao Ryu, yo creo que ese se veía mejor con luz. O sea, era como más bonito, destacaba más con. No es que fuera una gran cosa, porque realmente no tenía mucha ciencia. Y tampoco es que se viera excesivamente en cámara, pero quedaba más bonito con luz. Este no sé cómo va a quedar mejor, si con luz o sin luz. Y ahora llegó el momento que no quería llegar. Y que estoy ahí intentando pasar. Ay, que es el intentar hacer puntos con esto. Estoy por ir a por un palillo. De hecho, no. De hecho, tengo por aquí. Más que un palillo. Tengo por aquí. Bueno. Tengo palitos de incienso. De los que quedan cuando se apaga el incienso. Quiero probar a ver qué pasa. Porque igual un palillo acaba demasiado en punta. Estos como acaban un poco más planos. Quiero ver qué pasa. Solo que esto obviamente voy a hacer una raya y la otra seguramente no la haga en cámara porque igual me puedo morir. Entonces, ¿por cuál empiezo? Por esta de abajo. Va. De hecho, voy a hacer solo un punto. Y se nota muy poquito. Bueno, vamos a raspar la pintura, ¿vale? O sea, ya total. Creo que tengo otra blanca sin estrenar. O sea, un día me. Creo que. Bueno, lo conté en un vídeo. Sí, bueno, creo que se van a notar. Pues un día fui a los chinos, empecé a ver 500 colores, me vine arriba y compré de todo. Y cuando llegué a casa me di cuenta de que la mitad de los colores, como era el rojo, el negro, el blanco y demás, ya los tenía. Pero bueno, oye, nunca viene mal tener rojo, rojo, negro y blanco. Nunca viene mal porque al final se usan bastante, o yo los uso bastante. Uf, sí, esto va a ser cosa de mucha paciencia. Pero ver, se ven. Así que nada. Que estos los voy a hacer también. A ver, también estos los voy a hacer más chiquititos, ¿vale? Pero seguramente. Estaba yendo para este lado. Seguramente esto los haga, pues por aquí los haga como más grandes, por aquí igual más pequeños. Empiezo a jugar con los de las cejas, puedo hacer esta parte más. Ahora está muy chula la luz si se quedara así. Que lo dudo, pero si se quedara así enfocado, estaba muy guay la luz ahora. Les hago lo dicho, los hago más grandes, más pequeños. Más juntos, más separados. Tampoco esperéis que vayan a quedar súper bien, porque esto en las fotos de hecho se va a ver que no son ni círculos casi.
Y algunos son más manchas que otros. Pero bueno. O sea, es que esto es complicado, ¿eh? O sea, hasta que no te pones a hacerlo, no te das cuenta de que al final, sí, parece fácil. Y tampoco es que sea súper complicado, pero lleva su tiempo. Y lleva paciencia. Y es lo que a mí me pone nerviosa. Que sí, que tengo paciencia, pero uff, hasta cierto punto. Si me tengo que hacer 50 puntos, como me voy a tener que hacer, lo más seguro es que acabe hasta las narices. Y si en algún momento me toca volver a hacer el mismo maquillaje, pues lo haré similar o lo haré sin puntos, porque diré paso. Oye, ahora me están volando, de verdad. Ahí, ya está. Tengo que ver si luego puedo hacer las fotos con la cámara de aquí del ordenador. Que las hago con una aplicación, con una extensión de internet, de Chrome. Que es el Webcam Toy. Si consigo pillar ese punto de luz. Porque ahora me está gustando mucho cómo se ve. Bueno, y a ver, también. Os vais a dar cuenta que las rayas no están perfectas. No están perfectamente negras todo el rato. Pero a ver. Como digo muchas veces, maquillaje tribal. No me veo yo a las personas. Bueno, que puede ser, ¿eh? Pero me veo yo ahí diciendo, buah, tiene que ser perfecto, negro todo, que se vea y tal cual. Que si hay una parte que sea un poco más clarita, vamos a retocarla. No lo veo. O sea, que sí, que luego igual se tiran 3 horas para hacer un maquillaje así. Yo qué sé, yo lo siento, no he estado en África, no sé cómo se hacen estas cosas. Entonces, yo es lo que pienso. Y de hecho. De hecho, en una de las imágenes estoy viendo que también tiene pegotes. Y tiene la parte de abajo como más marcada, la parte de arriba como más gris. Uf. Y me va a llevar mucho trabajo. Así que casi que vosotros darme un segundito. Hago así un pequeño fundido. Un fundido negro, ¿cómo se diría al contrario? Un fundido a imagen. Bueno, que yo me voy a ir a hacerme el resto de los de esto. Porque sí que se notan. Y bueno, yo para mí son y media. Veremos cuánto tardo en hacerlo, así que dame un segundito y ahora vengo ya con todos los círculos hechos. Pues nada, sorprendentemente después de 10 minutos, este es el resultado. Al final, pues he decidido aquí no hacer puntos, hacer una raya, porque sí, porque me ha apetecido. Y si en algún momento se quiere ver, acabar esta raya con un poco en blanco. Pero el resto. Creo que. Bueno, pues ya está. Me quedaría el colorete. Ya digo, tengo colorete rojo. No sé si la liaré mucho. Seguramente sí. Pero bueno. Para eso puedo probar con este lado que realmente no tengo nada. Y tengo que decir que esto en el espejo queda súper bonito, los ojos. Otra cosa es que con esta luz celestial que me está inundando ahora mismo, pues que no se vea mucho, ¿no? Que sí, que queda muy bonito para con el logo. Porque es que es eso, es que hasta mi dedo desaparece con esta luz. Y queda súper bonito para con este logo. Porque es como que no. Mira, sí. Se nota. Pero así. Ay, parece que hasta la luz sale del logo y todo, ¿sabes? Ay. Pues. Me da miedo, hacer esto, no os voy a decir que no. ¿Por dónde lo tenía despegado? Es que esta paleta viene con dos plastiquitos. Creo que se ve el brillo. Y sé que lo despegué de uno de los lados para usarlo una vez, pero no sé de cuál. Entonces, bueno, pues despegaré de este mismo, del lado de los coloretes. Más que nada porque quiero seguir dejando los plastiquitos. Sé que a algunos les dará cosa. O sea, pero yo soy. ¡Ay! Y encima le he metido la uña. Yo soy de la que les deja las fundas y. Bueno, las fundas. Los plastiquitos a las cosas mientras puedan. O sea, mientras dure. Yo dejo todo. De hecho, mi móvil. Porque me lo quitó mi hermano. Me lo tuvo que arrancar una de las veces. Y la tablet lo mismo. Lo tuvo que arrancar mi hermano el plástico que venía protector. Porque yo si no las dejo hasta que se caigan, ¿eh? O sea. Yo soy de esas personas que dejan el plastiquito hasta que se cae. A ver. Vamos a hacer así. Voy a poner otra paleta encima. Y estoy haciendo un experimento para que no se caiga. Y ya digo, voy a probar en esta mejilla. Porque también es verdad
que se ve súper bonito. El iluminador que yo tenía debajo, que ya era como dorado, con la sombra de ojos, que queda precioso. O sea, no sé cuántas veces lo voy a decir, pero queda precioso. Y de hecho he visto que aquí debajo se pone en rojo. Yo es que ya lo tengo rojo de rascarme. O sea, aquí no me hace falta ponerme nada porque ya lo tengo rojo. Y de hecho los iluminadores de esta paleta también son un poquito oscuros. Y podría intentar darle un poco más, pero a ver. Esto pinta mucho. Sí. ¡Ah! Tengo miedo. Creo que la voy a liar. Y he cogido nada, ¿eh? O sea, he hecho así. Pero lo que es con así, con súper mucho cuidado y dejándolo caer y... ¡Ah! He cogido demasiado ya. Esto me está dando mucho miedo. Voy a parecer Heidi. O sea, si mi... A ver, oye, ¿y no pillo la luz? No creo... No, mierda, es que... Bueno, sí, un poquito. Uf. Bueno, o sea, así. Y no voy a hacer más. Creo que se me ha quedado todo. Ahí según lo he puesto. Pues no sé si del otro lado lo pongo, ¿eh? Es que me da penita porque es que encima es eso. Creo que se nota todo el iluminador que yo llevaba de por sí, ¿no? Entonces me está dando mucha penita hacer esto. Bueno, ya que tengo de este lado, sí que voy a intentar. Creo que hasta voy a coger un poco más. O sea, es que literal he rozado, ¿vale? O sea, pero... Así de rozar con nada y es que he cogido demasiado. Y ahora mismo es que no estoy ni tocándome la cara. Que no sé si le estoy dando con el lado que tiene algo o no, porque voy con miedo, ¿sabes? O sea... Que de normal me gusta llevar colorete o me gustaba, es que ahora soy más de iluminador, ¿no? O sea... Pero... Oh, no sé. Creo que la voy a liar si le echo en el otro lado. Entonces casi que lo voy a dejar así, ¿eh? Que esto parece que me estaba apoyando así media hora y se me ha quedado rojo. También es verdad, pero... Lo que sí que le voy a echar más brillo por abajo. Aquí le falta brillo. Es lo que estoy viendo. Que tengo todo tan brillante ya del iluminado que me llega hasta casi por el ojo. Creo que en este lado lo podéis ver. Que yo me lo he hecho ya hasta donde me cuadra. Y por debajo del ojo está como muy sin nada. Entonces voy a coger el iluminador y voy con un pincel. Esto sí, voy a guardar colorete. No, yo lo siento, pero es que me está dando mucho miedo. Me da pena estropear esto. Entonces va a ser que. Paleta preciosa, pero ese rojo, lo más seguro, que o aprendo a utilizarlo. Porque digo yo que de alguna manera se tiene que utilizar. O se tiene que poder usar. Que sí, que tal vez esta paleta, siendo de Tiana y el sapo, igual está pensado para pieles más oscuras, ¿no? Que un colorete rojo les queda precioso. Pero es que esto, igual de sombra. Es que es eso, ahora mismo así, esto parece que yo me he apoyado. Que he estado 10 minutos ahí hasta que se me ha quedado rojo. Es lo que parece. Entonces no lo voy a quitar. Porque ya total esto se va a quedar así. Y no sé si luego intentaré poner un poco más rojo por aquí de alguna manera. Para que no sea solo por ahí. No sé, pero ahora mismo no me está convenciendo nada. Quizá para luego la reseña para la partida me viera en el espejo después de hacer las fotos o antes de hacer las fotos, me envalentone y diga, venga, y lo pongo y me quede bien. Pero ahora mismo no, no. O sea, prefiero no estropearlo más, la verdad. O bueno, no estropearlo. Así de entrada, de momento. ¡Ah! Ya me he puesto nerviosa. No puede ser. Pues lo dicho, lo único que voy a hacer es coger esto. Y con este pincel, que creo que está... O está limpio, está de con marrón. Voy a echar un poco por debajo. Ya digo, sé que vosotros no lo vais a ver. Pero es que en foto... Sí que se va a ver bien. Y creo que cuando se baje un poco la luz... También se va a ver. Y de hecho, ostras.
La cosa es que creo que estos polvos se pachan con otro tipo de brocha. O con el dedo directamente. Que me voy a cargar un poco el... la raya. Pero igual a toquecitos. No se estropea tanto, ¿no? No, de hecho no se estropea. Vale. ¡Ah! A ver. Que tardaban mucho, ¿eh?, en salir mis vecinos. ¿Y a quién he matado? Esto no es del colorete, ¿verdad? O sea, algo he tocado, porque eso no puede ser del colorete. Ahora sí. Ahora sí, ya estoy, ya. En fin, no, no voy a tocar más. No, no, no voy a tocar más porque... No, no, no. Porque sé en lo que puede acabar esto. Y puede ser con todo esto lleno de iluminador. Entonces, no, voy a dejarlo así. Yo creo que para... A ver, vamos a ponerlo así. No, no, no sé. En fin. Aquí. Creo que un poco de justicia igual le puedo hacer, ¿no? No sé lo que será en la partida, porque no tengo nada pensado. Pero creo que igual algo de justicia le hago. Sí, no tengo su color de piel, lo sé. Pero igual hasta me acepta, ¿no? Va. No sé. ¿Vosotros qué decís? Es eso. De hecho, ya tiene los puntitos así debajo de los ojos. Así que entonces, oye. Yo también tengo puntitos blancos. Oye, oye. Está enfocando rápido en mi cámara, ¿eh? Se va a merecer un premio. No sé cuál, pero igual la limpio. Porque creo que sí, está un poquito sucia. Igual se merece el premio de que la limpie en algún momento. Pues nada, que este es el resultado. Que ya digo, bajaré ahora la luz y a ver lo que sale o cómo se ve. Pero creo que seguramente a oscuras o con un poco menos de luz. Y la foto se va a notar mejor. O sea, es que ya digo, los ojos se ven preciosos en el espejo. Entonces, nada, y de hecho ya me he dado cuenta que muchas veces, según está grabando, luego se queda un poco más oscuro. Entonces, bueno, igual se está viendo mejor de lo que yo me pienso. Pero bueno, el caso es ¿dónde tengo aquí? Que maquillaje inspirado en una de las reinas de... por la reina, ¿vale? Y simplemente... mira, si se nota, si no. En fin. Así parece que tiene un halo de luz alrededor. Y simplemente pues agradecer de nuevo a The Hills Press que me haya mandado el juego. Porque es que es una pasada. O sea, vais a ver dos partidas y seguramente en un futuro yo necesito jugar con esa reina blanca que os enseñé al principio del vídeo. Es que lo necesito. Y hay varias que son una maravilla. Entonces yo necesito jugar con ellas y ver lo que sale. Porque puede ser que la reina de luz sea horrible y la reina, una reina oscura que hay, sea maravillosa. Quién sabe, pero bueno. En fin, que no me voy a enrollar más, que os dejo ya con enseñando esto, con más luz, con menos luz, las fotos y esas cosas. Que le deis al me gusta si os ha gustado, porque al final, bueno, pues oye, es un maquillaje sencillito. Que realmente sí, yo igual he tardado como 50 minutos en grabar. Así a lo tonto. Pero que al final no deja de ser un maquillaje sencillo. Que esto, si yo no estuviera tanto rato hablando y si me lo hiciera en el espejo en un momento, seguramente en cuestión de 10 minutos, 10, bueno, 10 minutos he tardado en hacer los puntos, pero igual 20 minutos o así, en 20 minutos yo creo que lo hago. De hecho, en vídeos, maquillajes anteriores, yo he tardado una tercera parte en hacerlos cuando no estoy hablando. Entonces, nada, yo creo que es eso, es un maquillaje sencillito que puede estar bastante bien, que eso, que si esto lo queréis hacer también... Ay, que me quedo sin voz. Que si esto lo queréis hacer en el otro lado, pues también. O que si en vez de esto queréis hacer una línea que salga así de por abajo, o una que como que rodee el ojo. Que esto, no sé, yo he hecho mi versión porque me apetecía hacerlo así, pero que se puede hacer de muchas maneras. Entonces, nada, pues que como digo siempre, no me voy a enrollar más y espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo y hasta luego.
Que mi cámara ya no se merece un premio, ¿eh? Que llevo un rato intentando que enfoque. Según he bajado nada más la persiana, y esto que no, no, ¿eh? No. Así que nada, pues que ya no se merece el premio. Y de hecho, sí, lo poco que estoy viendo, que mi cámara me deja ver, es que creo que este maquillaje se va mejor así. Pero ya digo, cuando a mi cámara le apetezca, así que. Nada, que decía que quería, que le iba a dar un premio y ya no se lo doy. Se va a quedar sin limpiar. Limpiaré antes mis pinceles antes que la cámara. Pues cuando quiera enfocar os dejo ya con los primeros planos, así con menos luz, porque sí, se va a ver mejor. Así que, pues eso, dadme un segundo a ver si esto quiere enfocar. Pues en fin, nada, que os dejo con estos primeros planos. Después de igual 3 o 4 minutos acercando y alejando cosas que no, no voy a acercar la mano por si acaso, ¿vale? Ya iba con la intención de hacerlo. No voy a acercar la mano, no, no. Así que nada, que os dejo con esto.